Y ok, y vamos ahora a un tema el cual quiero platicarles porque creo que es algo necesario que les cuente, sobre todo los que me vayan a escuchar, los que vayan a poner atención en este tema, porque es algo que cada vez es más normal, por ejemplo, en YouTube. No sé si se han dado cuenta que en YouTube hay algunos anuncios que les sale: invierte hoy mismo en acciones de la Comisión Federal de Electricidad. Invierte ahora en este robot y que no sé qué. Y recientemente, bueno, hace unos meses el más común era es el de la CFE, ¿no? Liberan programa de la Comisión Federal tal para invertir, invierte desde $500 y asegura tu patrimonio y que no sé qué y que no sé cuánto. Pues ese tipo de anuncios es una estafa, con decirles que uno de los youtubers que yo sigo mucho, Omar Educación Financiera, salió en una mañanera, como que otra vez, este tipo de investigaciones en las mañaneras las hacen así, muy fugaces, ni se ponen a investigar de lleno. Pero este es un youtuber de educación financiera que te dice como que, ah, miren, ahora está esta acción, está esta forma de invertir, CETES. Y todas estas inversiones son inversiones legales, seguras y así, ¿no? Seguras entre comillas, porque al final de cuentas, si inviertes en acciones, hay cierto riesgo, ¿no? Pero él te decía, ay, ahora estoy invirtiendo en Nvidia, ahora estoy invirtiendo en Apple, en Tesla, en Microsoft. Te daba recomendaciones de acciones, ¿no? Y hubo un momento en que hizo un video de que, oigan, Comisión Federal de Electricidad te está cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, su acción vale tanto, yo voy a comprar y pues de ahí pues espera que suba y luego vender. Todo esto dando una explicación de manera muy como profesional, legal, lo que tú quieras, muy informativa. Y lo que pasó es que en una mañanera, una persona de estas del presidente que se encarga de hacer investigaciones, ponen su cara como que no hagan caso a este tipo de estafas, de este tipo de personas y de youtubers que dan esta información falsa. Y ponen la imagen de Omar Educación Financiera y te quedas como que no manches. O sea, yo porque lo conozco, ¿no? Y sé que hace muy buenos videos y te quedas, están difamando, están atentando contra la imagen de una persona que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque recientemente también CFE en su Twitter habían puesto que no hagan caso a las estafas de anuncios pagados que están pasando en YouTube. Específicamente hacen una captura de pantalla y sí, es el anuncio que te sale en YouTube cuando te sale un anuncio así de espera para ver tu video y es invierte en la energía renovable de CFE desde $500. Ellos refiriéndose a eso, pero esta investigadora, pues muy malamente por quererlo hacerlo en chinga, por querer sacar una nota rápido, no investigó y resultó ser que a lo mejor investigó así en Google directo como que estafa CFE, que no sé qué, y le salió por ahí un video relacionado de Omar Educación Financiera de que estaba dando como consejo pues comprar, dónde comprar legalmente las acciones de la Comisión Federal de Electricidad. Y no este anuncio que había reportado la CFE en su Twitter. Entonces, esta persona combina estas dos not esta noticia de la CFE, el Twitter, junto con este youtuber, y prácticamente lo están difamando. Y te quedas con que no manches lo que es no investigar profundamente la información y de dónde viene y qué viene. Pues ha de haber visto el título del youtuber que decía compra acciones de la CFE y ya dijo, ah, es estafa, cuando en realidad no lo es. Y pues ya salió el youtuber teniendo que explicar y te quedas como que chin, pobrecito, cuánto le ha tardado en generar una imagen para que gente que no lo conoce ya lo vea y diga, ah, este es uno de los estafadores. Pero no, totalmente no es así. Pero les digo, tengan cuidado con este tipo de anuncios, sobre todo que están saliendo recientemente en YouTube. Porque, ojo, acaban de sacar uno nuevo y este nuevo lo que me preocupa es que es con inteligencia artificial. Es un video en el cual cortan segmentos de diferentes noticias, diferentes videos de inversionistas para que inviertas ahora en
el petróleo mexicano, según esto, ¿no? Entonces es algo como que sale este anuncio de que invierte hoy en día en el petróleo mexicano. La nación, el Consejo Nacional de México, no sé qué, está aprobando este nuevo programa. Y ya sale una sección de un noticiero de verdad de México donde naturalmente las palabras o el segmento que está diciendo coincide con algo que va con el video que está promocionando. Y por ejemplo, sacan uno de Carlos Slim que está como que respondiendo en una entrevista donde se le ve que le cambian los labios, le cambian los, ¿cómo se dice? Los labios. Y es algo que, sí, yo desde que lanzaron esta plataforma y este modelo tecnológico de inteligencia artificial, fíjate, Carlos Slim diciendo, invertí desde 4,000 pesos y lo he aumentado hasta 35,000 pesos en solo 6 meses. O sea, no manches, o sea, eso es una súper mentira. ¿Cómo Carlos Slim va a estar invirtiendo nada más 4,000 pesos? Obviamente nunca va a hacer eso, pero sale como si estuviera en una entrevista platicando seriamente, pero se ven un poquito los labios porque le metieron inteligencia artificial para modificar los labios y para que lo que estaba diciendo sonara Carlos Slim. Entonces, para que tengan mucho, mucho, mucho cuidado con este tipo de anuncios y de estafas que están haciendo, no en YouTube, sino porque es alguien que está pagando solamente el anuncio para que le hagas clic y te registren información y te digan, ay, con 300, 400, $500 vas a lograr una fortuna, vas a lograr mucho dinero. Entonces, para que tengan mucho cuidado con este tipo de estafas que están en YouTube, en los anuncios y sobre todo que las van cambiando constantemente. Vamos a contestar comentarios. Pemex, independientemente de lo que digan, es una estafa por sus rendimientos anuales. Pues sí, ciertamente yo he invertido en ciertas empresas y creo que Pemex no es una muy buena empresa para invertir porque pues sus rendimientos no son muy buenos y van desde arriba hacia abajo, ¿no? Al gobierno CETES es lo mejor. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora sí que yo también tengo inversión en CETES y es lo más seguro y es algo que puedes tener el acceso muy fácil. Es algo que nosotros tenemos inversiones desde hace mucho y sí, el rendimiento es muy pequeño, siempre va a estar entre el 0.8 y el 1%, dependiendo si es a un mes, a 3 meses y así, pero es una muy buena forma de por lo menos hacer tus primeros.